Les doy la más cordial bienvenida a las autoridades universitarias, gubernamentales y de la sociedad civil que nos honran con su presencia. A las y los académicos e investigadores universitarios, a los colegas de las radios públicas que amablemente han atendido nuestra invitación, a todo el personal de Radio UNAM, a las y los colegas de la Fonoteca Nacional que han sido nuestros aliados estratégicos en el rescate de este patrimonio sonoro registrado en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO como la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista. Les hemos convocado el día de hoy para compartirles Foro de la Mujer, esta serie insignia, y para invitarles a conocerla y a considerarla como referente de estudio o consulta en sus actividades académicas. También les hemos invitado a festejar su reconocimiento como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México, y a celebrar la labor de estas dos mujeres inolvidables, Alaíde Foppa y Elena Urrutia, que tuvieron la visión, el talento, la disciplina, el valor de reunir a otras tantas mujeres para reflexionar sobre la condición femenina en una época en que no se hablaba de eso en la radio. O se hablaba de otra manera muy distinta. Las fotos que vimos en la pantalla antes de comenzar son justamente las de varias de las mujeres cuyas entrevistas y testimonios forman parte de este patrimonio sonoro. Gracias a todas ellas, algunas de las cuales nos acompañan el día de hoy, podemos tener acceso a este panorama de los años 70 y 80 en la voz de las mujeres. Para empezar formalmente esta ceremonia, este festejo, le pido a Benito Taibo, nuestro director general, que suba y nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un inmenso privilegio que nos acompañen esta tarde de doble celebración. Celebramos el registro de Memoria del Mundo para la serie Foro de la Mujer y ayer Radio UNAM ha cumplido la friolera de 82 años, pero nos sentimos muy jóvenes. De verdad, muchas gracias. Foro de la Mujer, este magnífico invento de Alaíde Foppa y luego de la maestra Elena Urrutia, fue sin duda transgresor, distinto, diferente. 250 programas que hablan sobre la mujer, la cultura, el sindicalismo, las luchas sociales y todo aquello que tenía que ver con ello. Está a disposición, cualquiera puede hoy escucharlo, y está en nuestra página. No hago el comercial, www.radiounam.mx, ahí pueden escuchar los 250 programas y se darán cuenta de algo maravilloso y preocupante. Maravilloso que es que podemos recuperar estas dos voces insignes y otras muchas que pasaron por ese foro y que lo lamentable es que las condiciones no han variado demasiado, que la lucha sigue siendo la misma desde que en el 70 y en los 80 se hablaba sobre estos temas. Hablando de mujeres excepcionales, y esto está fuera absolutamente de guión, quiero hablar muy rápidamente de dos mujeres excepcionales que son las que colaboradoras de Radio UNAM que crearon el expediente con el cual hemos logrado tener esta certificación de Memoria del Mundo. Y me refiero a Carmen Limón y me refiero a Yolanda Medina. Que sin ellas esto no hubiera sido posible. No me voy a alargar mucho más, tan solo decir, hace unos minutos viendo la exposición fotográfica que tenemos fuera, hay una fotografía del año de 1980, donde hay un grupo de mujeres frente a un enorme cartel que dice "No más violencia contra las mujeres". Hoy, casi 30 años después, seguimos diciéndolo. Y en Radio UNAM lo decimos alto y claro, e intentamos que las ondas del espectro radioeléctrico que nos fueron conferidas sirvan para esos fines nobles y decentes como es este. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y continuamos con esta ceremonia. Gracias.
Muchas gracias, Benito Taibo. También nos acompaña hoy la maestra Catherine Bloch Herschel. Ella es presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la UNESCO, a quien le pido que pase al escenario y nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. A nombre, vengo del Comité Mexicano de Memoria del Mundo y me da mucho gusto estar aquí para celebrar esos 82 años. Vengo con un poquito de información de qué es la UNESCO, poquitito, pero la UNESCO tiene 79 años, ustedes tienen más experiencia todavía. Este año la UNESCO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cumple 79 años de incansable labor para crear las condiciones de diálogo entre las civilizaciones, culturas y personas basada en el respeto por los valores compartidos. Solo a través del diálogo, el mundo podrá alcanzar un desarrollo sustentable que incluya la aplicación de los derechos humanos, el respeto mutuo, la lucha contra la pobreza a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Dentro de la UNESCO está un programa que se llama Memoria del Mundo, que busca impulsar el conocimiento de los archivos y bibliotecas de los documentos. Los documentos constituyen la esencia de nuestra identidad como individuos y como sociedad. Sin documentos no se puede testimoniar el paso de los seres humanos por el mundo, el valor de sus vidas, el significado patrimonial de los monumentos, así como el contenido del patrimonio intangible. Los documentos producidos y preservados a lo largo del tiempo en todas sus formas analógicas y digitales, a través del tiempo y el espacio, constituyen el medio primordial de conocimiento, creación y expresión, con repercusiones en todos los ámbitos de la civilización humana y su evolución futura. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO es sin duda el fundamento del patrimonio cultural de la humanidad. Los objetivos de este programa es asegurar la preservación del patrimonio documental, apoyar el acceso universal al patrimonio documental mediante el uso de tecnologías de la información, catálogos en línea, copias digitales, discos compactos, programas de radio. Incrementar la conciencia mundial sobre la existencia y el significado del patrimonio documental. Y por eso estoy feliz de estar aquí hoy, porque se está difundiendo algo que es patrimonio mundial. La UNESCO reconoce el valor patrimonial de los documentos al inscribirlos en las listas del Registro Memoria del Mundo. Para su registro en Memoria del Mundo a nivel mundial, regional o nacional, los documentos deben cumplir con ciertos requisitos. 1. Haber influido de manera importante en la historia del mundo, región o país. Sin duda, lo cumple ampliamente. Reflejar de manera sobresaliente un periodo o época. También cumple con ese segundo requisito. Tener un alto grado de integridad o estar completo. También está toda la serie, los 258 programas. Y ser únicos o de extrema rareza. Y dado que es el primer programa radiofónico de la mujer, pues eso justifica el cuarto punto. Actualmente México cuenta con 14 registros a nivel mundial, 29 al regional y 64 nacionales. Entre los más recientes de toda esta lista encontramos al que hoy nos convoca, Foro de la Mujer, primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista, 1972-1986, que fue presentado al Comité Mexicano de Memoria del Mundo por Radio UNAM y archivo que se encuentra, conserva, en la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. Creado, como todos sabemos, por Alaide Foppa en 1972 y conducido por ella y por Elena Urrutia, consta de 258 programas en total, con
importantes testimonios de voz de Elena Poniatowska, María Langer, Rigoberta Menchú, Guadalupe Rivera Marín y tantas más mujeres valiosísimas. Es una verdadera joya testimonial a la que hoy venimos a celebrar y escuchar. Felicidades Radio UNAM por haber conservado este documento sonoro que nos enaltece no solo a México, sino en el resto del mundo. Muchas gracias. Tenemos el gusto de recibir en Radio Universidad a la licenciada María Lavalle Urbín y a la licenciada Clara Elena Molina. Foro de la Mujer. Diálogo con Mary Langer. Renita Galeana. Con Alaíde Sosa. Estela Cuán. Diálogo con Elena Poniato. Tres muchachas indígenas campesinas guatemaltecos. Guadalupe, de 22 años. María de 15 y Celia de 13. Acabamos de escuchar la voz de Alaíde Foppa, tal y como sonó hace 40 años en las frecuencias de Radio Universidad cuando presentaba a algunas de las invitadas a su programa. Al final menciona a tres jovencitas campesinas que están en Foro de la Mujer en busca de solidaridad con el pueblo de Guatemala. Estas jóvenes eran en realidad Rigoberta Menchú y sus dos hermanas menores, identificadas con nombres falsos para evitar su captura por el régimen del general Romeo Lucas García. Este programa se transmitió en diciembre de 1980. La doctora Menchú no pudo acompañarnos el día de hoy en esta celebración, pero nos ha enviado grabado este mensaje. Alaíde Foppa es un símbolo muy, muy importante, no solo para el mundo entero, porque de hecho la tortura, la desaparición y tortura de Alaíde Foppa fue uno de los casos que se presentaron en los tribunales que tipifica los delitos de lesa humanidad, especialmente la desaparición forzada y la tortura. Pero Alaíde Foppa también como poetisa, como intelectual, como mujer que toma conciencia. Yo creo que la conciencia de Alaíde Foppa fue mucho más allá de solamente una reacción frente a la represión o frente a una guerra sucia que se vivía en Guatemala o frente a unos generales que estaban haciendo de Guatemala una cuna de la atrocidad. Alaíde Foppa, una mujer muy solidaria y consciente. Para mí, también cuando yo revisé su vida después, me doy cuenta que es una mujer con mucha identidad de género, porque las mujeres no necesariamente tenemos conciencia de lo que podemos hacer por nuestros propios derechos o de lo que podemos hacer por los derechos de las mujeres en general, sin tener que ser una víctima de la pobreza, del hambre o la miseria. Muchos se creen que las personas que luchan por sus derechos es porque se les negó derechos. Pero qué hermoso es una personalidad con muchos títulos y que toma conciencia de su condición de género, la condición de género de los demás y abrir una puerta. Felicito a Radio UNAM, que homenajea precisamente con el testimonio vivo de muchas personalidades, pero en particular las mujeres, y que se convierta esto en patrimonio mundial. Sin duda, el testimonio es un patrimonio universal de las víctimas. Y en este caso, Alaíde Foppa es una heroína y no es una víctima. Creo que a partir del caso de ella, muchas mujeres guatemaltecas de clase media, de clase alta, de posición económica, bien, o de académicas, pues toman un rol de alguna manera, quizá no tan expuesto como lo hizo Alaíde Foppa, porque tiene una larga historia en el proceso político, en el proceso
incluso revolucionario en Guatemala. Pero México y Alaide Fopa está íntimamente vinculada, y las luchas de género en aquellos años, pues realmente fue un comienzo muy importante. Mucho éxito a Radio UNAM. Felicito el Foro de Mujeres que inició con Alaide Fopa. Qué honor tener la memoria de ella aquí. Y también felicito a la UNESCO, porque reconocer como patrimonio mundial las obras de Radio UNAM es también dar una oportunidad que todas las mujeres que han desfilado aquí se sientan incrustadas en la historia universal. Así que muchas gracias, bendiciones y que vivan las mujeres. Y pues claro, que vivan las mujeres. Entremos de lleno ahora sí en Foro de la Mujer. Esta serie emblemática conducida por Alaide Fopa de 1972 a 1980 y por Elena Urrutia de 1982 a 1986. Para ello, contaremos con la presencia de Rita Abreu, a quien invito a subir al escenario. Rita Abreu nació en la Ciudad de México. Cuenta con 38 años de experiencia en periodismo cultural, área en la que se ha desempeñado como reportera, productora, guionista, locutora y conductora en Radio UNAM y el IMER, y televisión en el Canal 22 y TV UNAM. Es licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la FES Acatlán de la UNAM. De 1986 a 1990, coordinó y condujo el programa Mujer para la XCB, serie que difundía la agenda del Consejo Nacional de Población referida a la igualdad de género en la vida cotidiana, la planificación familiar, así como el conocimiento y la autodeterminación del cuerpo femenino. La censura institucional y la rica participación del público motivaron su tesis de licenciatura, Las mujeres, la radio, los años 80, en 2001, y despertaron su interés por registrar la evolución de las mujeres en este medio de comunicación, lo que dio lugar al libro digital Damas con Antifaz, Mujeres en la Radio, 1920-1960, de Editorial Inc. en 2017. Actualmente prepara la segunda parte, Damas sin Antifaz, que abarca de los años 70 hasta el 2019. Adelante, Rita. Gracias, Amalia. Y muchas gracias a Benito Taibo por la invitación, muchas gracias por supuesto a Carmen Limón, a Yolanda Medina, que tantas tardes hemos pasado intentando hacer el rompecabezas de los años 70, de los años 80, aunque yo llegué aquí en el 85, o sea que ya también me toca un poco certificar lo que pasó en aquellos años. Y bueno, pues me da de verdad muchísimo gusto estar frente a ustedes, saberlas aquí, verlas en la historia de la radio y las mujeres, verlas en el Foro de la Mujer y, por supuesto, a todos los invitados e invitadas que no estaban en este programa, pero que están ahora aquí celebrando. Nos convocan, y esto me da muchísimo gusto, Alaide Fopa, 1914-1980, y Elena Urrutia, 1932-2015. Así que alrededor de este programa me toca mostrarles algunos ejemplos para que ustedes vean los contrastes de la serie. En principio, he de decirles que no es común en la vorágine del mundo radiofónico que las instituciones, sean públicas o privadas, se detengan en el pasado y nos muestren qué sucedía. Así que estamos en una situación muy extraordinaria. También hay que hacer también un recuento de lo que pasaba. Asomémonos un momento a lo que sucedía en Radio Universidad, como se le conocía entonces, en los años anteriores al Foro de la Mujer. Desde los 50 ya tenemos mujeres haciéndose cargo de series radiofónicas, Raquel Tibol, Pita Amor. Quizás también ya por ahí andaban Elena Poniatowska, en los años 60 también llega Rosario Castellanos a hacer crítica literaria. Y también llega, por supuesto, Margot Glantz, Margarita García Flores, con una serie muy importante que se llamó Diálogos. Es una serie, por cierto, que en 1982 recibe el primer premio nacional de periodismo otorgado a un programa de radio. Y bueno, pues, ¿qué hacían estas mujeres con sus programas? En general, hablaban de arte.
Esa fue una de las principales características, y sobre todo de literatura. Pero el feminismo como tal hace presencia en esta emisora y en todo el dial en el año 1972, justamente a través de Foro de la Mujer, que sin duda nació bajo el sello de la poeta, periodista, feminista y catedrática Alaide Fopa. Cuando digo su sello personal, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en un estilo delicado, agudo y hasta temerario. En ese entonces, Eduardo Lizalde dirigía la emisora. Durante los primeros 4 años, el programa se transmitió los domingos a las 7 de la mañana. Así que para oírlo, había que ser madrugador. A partir de 1976, se mudó a los sábados a las 9:15 de la mañana. La serie inauguró otra manera de hacer uso del micrófono y dio un giro a los programas dirigidos a la población femenina. Se convirtió en un espacio de denuncia, reflexión, diálogo, crónica, abierto al mundo y en especial a América Latina. Aun cuando continuó incluyendo escritoras, artistas, abrió el espectro a especialistas de otras disciplinas, antropólogas, psicólogas, sociólogas, economistas, luchadoras sociales, activistas, y también consideró el pensamiento de obreras y campesinas, algo que ni siquiera hasta la fecha se repite mucho. La audiencia de Foro de la Mujer se enteraba de lo que sucedía a las mujeres en Vietnam o en China, en El Salvador o en Guatemala, sobre los nuevos libros que abonaban a la discusión y, sobre todo, recibía un puntual recuento de hechos que reflejaban la represión y la injusticia que padecían las mujeres en las diferentes geografías del orbe. Movía a la serie un agudo sentido periodístico de recabar información, de exponerla, de denunciar, de analizar. A través de esa lente mostraba los avances del feminismo en Toluca o los hallazgos en un simposio de Guadalajara. Y en este primer ejemplo sonoro tenemos a Alaide haciendo reporterismo, leyendo el resumen de lo dicho en aquella ciudad y avalando lo que piensa una feminista frente al amor y la sexualidad. Es muy probable que fuera el primer programa en el que se escuchara algo así. El hombre impotente recibe mucho más ayuda que la mujer frígida. Esto se oyó en voz de Alaide en noviembre de 1975, después de dar una cifra sorprendente. La frigidez en Jalisco afecta al 80% de las mujeres. Los informes 15 revelan una sorprendente conexión entre la sexualidad femenina y el desarrollo intelectual y creativo. La mujer feminista quiere ser feliz y libre, quiere ejercitar su mente y su cuerpo con alegría. Nosotras creemos en el sexo como una profunda expresión de la relación de una persona con ella misma y con las demás. Y finalmente, se dice que las mujeres feministas no hablan de amor y se les acusa con desprecio de tener una vida personal llena de frustraciones. Aquí presentes estamos un grupo de mujeres feministas, algunas felizmente casadas, algunas felizmente solteras, otras felizmente divorciadas, algunas con hijos, algunas sin ellos. Todas conscientes de que el amor existe, pero no como la disolución de la personalidad, sino como la integración de dos seres que respetan la propia personalidad y la del otro. Creemos que este concepto del amor es el más profundo, más realista y más maduro. Temas como derecho y mujer, matrimonio y violación, aborto y maternidad voluntaria abrían el debate por primera vez en radio y hacían que la mujer fuera ganando voz. Detenerse en el tema de la tortura se convirtió en un sello del programa. Debe considerarse, explicaba Alaide, que las mujeres son efectivamente más vulnerables si de tortura se trata. Lo decía a propósito de dos jóvenes españolas condenadas a muerte y que además de oponerse a Franco estaban embarazadas. Cuando en el verano de 1980 su vida personal da un vuelco, pierde a un hijo en la guerrilla y muere su esposo Alfonso Solórzano, ella reafirma su militancia, solicita su ingreso al ejército guerrillero de los pobres, según afirma su hija Silvia Solórzano, y la cito. Su dolor se vuelve el motor para continuar, la gasolina de avión para seguir adelante. La audiencia quizá no lo sabía, pero los últimos programas reafirman su disposición a denunciar las peores barbaries que padecían campesinas, indígenas o periodistas que asumieron la lucha social como razón de vida. Este fragmento
corresponde a uno de los últimos programas. Se transmitió el 1 de noviembre de 1980, semanas antes de su desaparición. El caso de Irma Flacker efectivamente es el más reciente y también nos toca muy de cerca en todos los aspectos. Es decir, es una mujer, una periodista y desgraciadamente es difícil que podamos decir todavía es, porque este tipo de secuestros, la colega periodista fue herida en el momento del secuestro, inmediatamente después de la muerte del hijo que trató de defenderla. Lo probable es que Irma Flacker ya no viva hoy y que sea hoy su nombre un símbolo más de la resistencia en Guatemala, de la resistencia de las mujeres guatemaltecas. En este caso, ella tuvo una acción muy valiente desde la prensa y esa es la razón de su secuestro y probablemente de su muerte, porque fue testigo de uno de los hechos más terribles, que fue el secuestro de los 27 sindicalistas. Ella fue testigo de eso, lo denunció. Evidentemente los 27 sindicalistas no han aparecido y en cambio ha desaparecido Irma Flacker. Me parece pues muy oportuno que Estela, que la hayas recordado en este momento, porque es también una de las mujeres de Guatemala que sufren la represión y que han resistido. Parece una noticia de ayer. La noticia de la desaparición de Alaíde Fopa en diciembre de 1980 trajo el más angustioso de los duelos, la espera. La prensa mexicana se volvió vocera de desplegados y cartas que exigían información sobre lo sucedido en Guatemala, y Radio Universidad decidió aguardar por su regreso. En ese lapso se retransmitieron los programas durante año y medio. Perdida la esperanza, la disyuntiva era cancelar el espacio o continuarlo. Fue entonces que el director Miguel Carriedo le sugirió a Elena Urrutia tomar el relevo. Se trataba de conservar un programa de denuncia que se había ganado a pulso y en mayo de 1982, Elena Urrutia asumió la conducción como un reto en el que se propuso seguir la línea de Alaíde y honrar su memoria a través de emisiones especiales que recordaban su vida, su trayectoria y su final. Elena y Alaíde se habían conocido en los preparativos del Año Internacional de la Mujer en 1975. Un año más tarde, ambas emprendieron junto a otras feministas la publicación de la revista Femme. No es difícil imaginar el compromiso y la responsabilidad que implicaba para Elena continuar con un espacio tan vital y valiente como Foro de la Mujer, y lo hizo con toda dignidad. El mantener vivo Foro de la Mujer con la voz de la propia autora era una manera de tenerla entre nosotros, de repudiar y denunciar su secuestro y desaparición y de exigir al gobierno de Romeo Lucas García su aparición, así como la de Leocadio Achtún Chiroy. No hemos cejado en nuestro empeño. Pensamos que la mejor manera de seguir teniendo a Alaíde Fopa entre nosotros y denunciar su secuestro y desaparición es mantener vivo Foro de la Mujer tal como ella lo creó y mantuvo durante cerca de 9 años. Foro de la Mujer, un espacio dedicado a la causa de las mujeres, en el que se comentan libros clásicos y recién publicados, hechos cotidianos y hechos históricos, conmemoraciones y olvidos. Un verdadero foro al que llegan denuncias y protestas, desde el que puedan oírse las voces de las feministas de México y del ancho mundo, y un lugar en el que se dé la voz a tantas mujeres que no han tenido oportunidad de hacerla valer. Investigadora, académica y una de las fundadoras del Programa Interdisciplinario de Estudios sobre la Mujer del Colegio de México, Elena Urrutia también tiene una historia con Radio UNAM que abarca de los años 70 a los 80. En la primera etapa, Ramón Xirau la invitó a colaborar con comentarios de libros que ella escogía para hacer una crítica o ensayo en torno al tema de la mujer. Años más tarde, quedó al frente de su propio espacio radiofónico en el que hacía entrevistas a autores, editores o libreros. En 1986, 4 años después de que tomara la conducción de Foro de la Mujer, la emisora, dirigida en ese momento por Beatriz Barros, le comunicó sin muchas explicaciones que el programa saldría del aire. Elena recordaba el hecho en 2012
como un golpe bajo luego de colaborar en Radio UNAM por 17 años. Valga apuntar que el espacio cancelado no se sustituyó por ningún otro programa de corte feminista en ese momento. En su papel de conductora de Foro de la Mujer, Elena Urrutia continuó la línea de entrevistas acerca de la represión y la violencia contra la mujer. En varias ocasiones habló de violación, a la que definen como crimen social desde CAMVAC, el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, Asociación Civil. Sus invitadas, en agosto de 1982, instaban a que la violación no se quedara en el «yo lo supero sola». Hace 37 años, así se impulsaba, a través de la radio, un cambio de mentalidad. Rosa María, tú entiendes las razones por las cuales una mujer violada no quiere acercarse a una delegación, ¿no? Tú sufriste también una violación hace unos pocos meses. Sí, es muy difícil decidirse a acudir a las autoridades. Yo creo que principalmente por lo que dice Norma, ¿no? Por el miedo a ser humillada nuevamente, ¿no? Acabas de hacerlo y sabes que vas a volver a hacerlo, y mucho más porque es la autoridad, ¿no? No te van a creer, te van a insinuar inclusive que tú lo buscaste. Y sí, siento que es muy difícil. A mí me costó mucho trabajo, pasaron casi un mes para que yo me animara, y eso que yo estoy en CAMVAC y sé lo importante que es denunciar. Sin embargo, me sentía falta totalmente de energías para hacerlo, ¿no? Pero entiendo por qué no se hace. Y a mí me importa mucho también precisar que en CAMVAC, o sea, no somos así, vas a denunciar o vas a denunciar, ¿no? Nos importa también mucho el estado interior de la mujer, el estado psicológico, porque si para una mujer es más dañino ir a denunciar que no hacerlo, pues que no lo haga, porque lo primero es que ella salga adelante, ¿no? Porque existe la creencia de que, okay, te violan y te desgracian para toda la vida. No es cierto. Te puedes recuperar perfectamente bien, e inclusive la violación te puede dar fuerzas para luchar políticamente contra el sistema que es el que propicia la violación, ¿no? ¿Qué respuesta te dieron en la delegación cuando te presentaste al cabo de un mes? Pues me preguntaron precisamente eso, que por qué después de un mes, ¿no? Y me hicieron un examen médico, pese a que ya después de un mes pues no tenía mucho sentido. Y yo le pregunté al licenciado si a él lo habían violado alguna vez, y se desconcertó y me dijo que no. Le dije, entonces usted no puede saber cómo se siente de humillada una mujer que acaba de ser violada, sabiendo el trato que va a recibir una delegación, ¿no? Y el trabajo que cuesta venir aquí. Y lo entendió, porque su trato cambió a partir de mi pregunta. En la nueva época, Elena Urrutia se propuso documentar la historia del movimiento feminista en México. Aquí tienen parte del relato de Marta Acevedo y Marta Lamas sobre el primer acto en el que las mujeres se manifestaron en el Monumento a la Madre con el fin de expresarse contra el mito de la maternidad. La escena que describen sucedió en mayo de 1970 y formó parte del primer programa en que Elena Urrutia asumió la conducción de Foro de la Mujer. Entonces, de hecho, tomaron las mujeres la calle por primera vez después de ese... Sí, teníamos un miedo horrible, porque además el departamento del DF, cuando se enteró, no nos dio permiso. Dijo que ese día se iba a limpiar el monumento, porque era 9 de mayo para el 10, y nos ofrecieron teatros cerrados con cortinas de terciopelo y asientos muy cómodos. Pero nosotros insistimos y dijimos, bueno, pues si hay policía se disuelve el mitin, y si no hay vigilancia pues lo llevamos a cabo. Y la cuestión es que iban a ir las Miss Universo a dejar, las Miss México, a dejar ofrendas florales al Monumento a la Madre. Entonces realmente fue un encuentro muy, muy irónico. Un enfrentamiento de feministas con candidatas a... Llegaron con minifaldas. Bueno, estaba Canal 2, y este programa en vivo que se pasaba los domingos en ese entonces también. Y llegaron en minifaldas, en el 70 era la moda, entonces con sus ramos. Y bueno, nosotros teníamos pancartas y luego globos también inflados con mensajes. Entonces las niñas venían en un camión de estos con cristales oscuros muy lindos. Se bajaron y cuando vieron a las mujeres con las pancartas, se devolvieron al camión. Marta, bueno, total, después... las que salieron a nivel nacional fuimos nosotras. Estuvo muy bien eso. Además, en la televisión. Sí, Canal 2. Involuntariamente de parte de la televisión.
Bueno, para que vean que hay de todo en este foro de la mujer. Y muy probablemente la historia escrita del feminismo en México detalla anécdotas como esta, pero escucharlas de viva voz siempre aporta detalles y tonos que se registran puntualmente en estos documentos sonoros que ya se pueden consultar a través de la página de Radio UNAM, como bien decía Benito, y que por ahí se va a poner la dirección para que todos podamos llegar a ellos. Y bueno, pues las grabaciones, que no abarcan toda la serie, pero que sí rescatan estos 250 capítulos, dan perfecta cuenta del primer programa que hoy clasificaríamos como plural, diverso y una tribuna de defensa de los derechos humanos. En cuanto a los recursos de producción, brevemente hay que decir que el programa descansaba en la fuerza de la palabra, en el coloquio o en el guión cuidadosamente elaborado, como lo hacía Alaide. No contaban o no sintieron necesidad de apoyarse con otros elementos radiofónicos, pues los tonos de los testimonios resultaban suficientemente impactantes. Ni Alaide ni Elena eran locutoras expertas, usaban su voz, sus titubeos, sus dudas personales para convencer a quienes escuchaban de la relevancia de cada asunto tratado. A quien no ha escuchado nunca Foro de la Mujer le va a resultar sorprendente el desgarramiento en muchos casos, la valentía en otros y la increíble cercanía con asuntos que vivimos hoy, 40 o casi 50 años después. Por los personajes que se daban cita en este espacio o que se incluían como parte del guión o argumentación, cada capítulo es un documento con valor sociohistórico, una fuente confiable que alimentará investigaciones más profundas relacionadas con la historia del feminismo, la historia de las mentalidades o la historia de la radiodifusión y las ideas. Bienvenidas, bienvenidos los nuevos oídos que exploren y conozcan testimonios vivos que dan cuenta de luchas, rezagos, retrocesos de las mujeres en el mundo. Hoy celebramos que Foro de la Mujer sea parte de la memoria del mundo y nuestras convocantes seguramente sonreirían satisfechas. Muchas gracias. Están con nosotros en los estudios de Radio Universidad Berta Iriar y Lucero González, Anilú Elías y Esperanza Brito, Grupo Cambac, Foro de la Mujer. En esta ocasión, Carmen Lugo, Silvia Solórzano Fopa, Graciela Hierro. Por Elena Urrutia, Adelina De Matti de Alaye y Elida de Galetti, las dos forman parte del grupo Madres de Plaza de Mayo. Josefina King, Sonia Riquet, Sara Lovera, con Marta Lamas, Marta Acevedo y Bárbara García. Acabamos de escuchar la voz de Elena Urrutia haciendo la presentación de algunas de las más de 170 mujeres que entrevistó durante casi 4 años al frente del programa. Y ahora vamos a escuchar las voces para compartir sus experiencias sobre su participación en movimientos feministas y en este programa, Foro de la Mujer, de Lucero González y Mónica Mayer. Lucero González es directora del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, fotógrafa, socióloga y feminista, y Mónica Mayer es integrante del Consejo Consultivo del Museo de Mujeres Artistas Mexicanas y artista visual. Les pido por favor si suben a esta mesa para platicar. ¿Y este o? ¿Con los dos? ¿Hola? Sí, ¿no? Sí está. Bueno, estoy muy conmovida de estar el día de hoy recordando la voz de Alaide, la voz de Elena y la de tantas de nosotras construyendo un movimiento feminista en México. He visto muchas amigas, muchas feministas ahí en el auditorio y nosotras vamos a intentar reconstruir un cacho de la historia. Somos en realidad un archivo viviente, somos un documento de cuerpo entero. ¿Y qué opinas, Mónica, de venir a compartir esta experiencia? Bueno, para mí también es muy, muy conmovedor porque evidentemente las conocí a las dos. Creo que participé con las dos
en el programa. Tengo que checar bien los artículos porque, por ejemplo, cito una entrevista con Laide Foppa en mi tesis de maestría sobre arte feminista y después estoy segura que Elena nos entrevistó cuando hablamos de los 15 años o algo. Y yo que siempre me quejo de todo y siempre me estoy peleando con todo mundo, en algún momento escribí un artículo que decía que el arte feminista y las feministas no nos llevábamos, que a las feministas les interesaba el arte como para hacer carteles para las manifestaciones o para invitar a artistas muy elegantes a eventos así feministas a que cantaran y demás, ¿no? Y al siguiente artículo que escribí, porque fue uno de los artículos que escribí para el periódico, me contradije a mí misma y dije, pero no es cierto, porque con quien realmente tuvimos una alianza maravillosa fue con las mujeres, con las feministas de los medios de comunicación. Porque estaban las barras feministas en radio y en televisión, estaban las feministas en prensa e invariablemente encontrábamos con ellas un espacio, nos recibían, pues que hayan estado no de acuerdo con lo que planteábamos. Pero había un espacio y llegábamos y era nuestra casa y hablábamos. Y esta fuerza del feminismo en los medios de comunicación, yo creo que sí hizo que se abriera el feminismo. Yo no estaría de acuerdo con que las cosas son iguales. Creo que los problemas de violencia son muy fuertes, pero precisamente por programas como este, por programas por proyectos como ¿cómo se llama? Lo del Colmex que abrió Estudios de la Mujer, que hoy hay en todas las universidades. Hay doctorado en feminismo. Hay todos estos programas, hay muchísimas feministas Mónica, más. Pero recordemos tiempos pasados. Corrían los 70s cuando empezó el movimiento de liberación en México. Sí. Y éramos un pequeño grupo, no más de 3 docenas de feministas, pero salíamos a las calles y armábamos un alboroto que sin ser cantantes cantábamos, sin ser teatreras actuábamos, tomábamos las plazas públicas porque, como decía Marta Acevedo, que la acabamos de escuchar, siempre nos querían mantener en auditorios cerrados y el chiste era que el movimiento se expandiera por las calles y por los mercados y por los hospitales. Y así surgió este primer periódico feminista como una colectiva que le pusimos La Revuelta. Aquí están algunas de las revoltosas. Aquí está Eli Bartra, Inna Olavarrieta, María Brum, entre otras. Y la verdad es que desde entonces, casi ya 50 años, es que estamos en el activismo feminista. Y recuerdo que Mónica nos decía, pero ¿por qué no llegan más artistas? Y nosotras, en aquel entonces, no sabíamos que la acción política en la calle luego se convertiría en el performance. ¿Cómo nos veías tú en aquel entonces a las revoltosas? Pues no teníamos ni palabras para eso. Estábamos en el activismo, como bien dices, en la calle trabajando. Yo creo que incluso de las cosas que yo hacía no las consideraba necesariamente como arte. Han cambiado lo que se considera y lo que no. Lo que sí me acuerdo es que éramos 30 en las manifestaciones y recuerdo que mi mamá se fue conmigo a una de las manifestaciones porque le daba miedo porque desaparecían a la gente. Desaparecían así casualmente, entonces se unió al otro grupo y yo estaba en el que hacía el otro periodiquito que era CIWAT, La Voz de la Mujer. CIWAT fue otra publicación de aquellos años y después surgió FEM, que entonces lo nuestro era un periódico, CIWAT era una pequeña revista y luego FEM que se amplió y se expandió por todos lados. Y también recuerdo cómo Alaide nos recibía en su casa. En realidad, nosotras estudiábamos con sus hijos. Indra y yo pasábamos por esa casa y yo he de decir que mi familia de adopción fue la familia de Alfonso y Alaide Solórzano Foppa. Entonces, desde entonces pertenezco a esa familia. Solo algunas de ustedes lo saben. Y por eso me conmueve muchísimo que, por suerte y por azares de la vida, estamos compartiendo esta tarde. Sí. Alaide siempre abrió el programa para todos los temas que estábamos trabajando
Y sí, seguramente mi voz está ahí como el de tantas otras de ustedes que hoy nos acompañan, tratando el tema justamente de la sexualidad, de la violencia doméstica, del trabajo del hogar no asalariado, de las mujeres trabajadoras sindicalizadas, las telefonistas, las obreras, las maquiladoras, o sea, toda esta fue la agenda de aquellos años y no termina. 50 años después estamos afortunadamente con la nueva ola del feminismo, que es esta ola que propone un feminismo para el 99% de la población y no solamente ya para el 1% de mujeres, dijéramos clase medieras, urbanas, universitarias, académicas, incluso artistas. ¿Qué piensas de este cambio con la ola verde, con lo nuevo que está apareciendo 50 años después? Pues me entusiasma muchísimo. Yo veo lo que sucede, además que es a lo largo de todo el continente, con lo que empieza en Argentina, se va repitiendo. Eso para mí es maravilloso, lo veo. De 30 que estábamos enfrente de la Cámara de, ¿qué?, de diputados, de senadores, a este movimiento inmenso, solidario de miles de mujeres en la calle, me parece verdaderamente extraordinario. De todas maneras, nos falta muchísimo por cambiar. Claro, desafortunadamente. Sin embargo, este 8 de marzo, las revoltosas volvimos a salir a la calle. Y oh sorpresa, era una marea verde de jóvenes de todos colores, la diversidad total, el entusiasmo, como cuando nosotras salimos por primera vez a la calle. Eso a mí me llena de esperanza de que, sí, a pesar de los pesares y a pesar de tener este país destruido, vamos a seguir construyendo un movimiento feminista y abarcando a las mujeres de muchos otros sectores. Y creo que el reto hoy es aceptar esa diversidad y podernos coordinar con las mujeres del feminismo indígena, con las mujeres jóvenes, con las trans, con las de la tercera edad, con toda esa diversidad, que es lo que le da riqueza y potencial al momento actual. Sí, ahora para eso creo que el rescatar este tipo de programas es absolutamente fundamental. Yo se los agradezco de todo corazón porque es lo que permite entender que es parte de un contexto, que hay una historia, que hay un trabajo, que son luchas que no, que tienen un arraigo y una trayectoria. Entonces, de veras que me van a hacer llorar. Porque sí es fundamental de conmovida, porque se me hace verdaderamente importante. Yo sé la emoción que le causa a las feministas jóvenes cuando de repente se logran conectar con programas y con estas luchas que ya estaban sucediendo. Y de alguna manera saben que no están solas. No, y finalmente sí hay que reconocer al movimiento feminista como la revolución del siglo XX y que no ha terminado y que el hecho de que se sumen mujeres desde la diversidad es lo que puede dar la posibilidad de un cambio y ojalá muchos hombres también se sumaran al movimiento. Creo que los hombres, y lo venimos diciendo hace casi 50 años, tendrían que hacer su propio movimiento. ¿Para qué? Pues para preguntarse quiénes quieren ser. Yo creo que ese es el cambio que también ellos necesitan hacer, porque no solamente las mujeres hemos avanzado en algunos derechos y los estamos ejerciendo, sino ellos están atrapados en este concepto de masculinidades. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer al respecto, no? Bueno, decíamos que es muy importante y Eli Bartra, que por allá está y no quiso subir aquí al escenario a compartir, dijéramos, este diálogo, esta conversa muy improvisada, porque no estábamos en el programa, siempre con las estudiantes y los estudiantes en las universidades, como decías, esta cantidad de espacios que se han abierto, tanto en la academia, como en el activismo, como en los movimientos sociales, están potenciando la agenda de las mujeres como
una agenda de derechos humanos y que estamos por cambiar el mundo. Y sí lo vamos a lograr, tal vez nos faltan unos cuantos años, pero no desesperemos en el intento. No, si nos tomó 10.000 años construir el patriarcado, pues en un medio siglo va a estar difícil cambiarlo, ¿verdad? Y que yo creí que en 3 años lo hacíamos. En los 70 creía yo que en 3 años, ya rápido, ¿no? Y ya me di cuenta que no. Sí, lo que me gusta es que aquí seguimos, de un colectivo, de otro, y muchas de las que estábamos seguimos, porque realmente es un convencimiento, ¿no? Entonces. Pues gracias. Pues muchísimas gracias a Lucero y a Mónica. Nos alegraron el corazón, de verdad, con esta charla. Y con esta charla concluimos esta presentación de la serie Foro de la Mujer, inscrita como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Es la voz de las mujeres que cambiaron el discurso femenino de la radio mexicana. La serie está a su disposición para consulta en el repositorio de Radio UNAM, en la dirección que vemos en pantalla, www.radio.unam.mx, y en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional, que está en Coyoacán. Les invitamos a que se acerquen a este acervo sonoro, lo escuchen, lo utilicen y lo difundan entre sus colegas, alumnas y alumnos. Es un documento histórico fundamental para conocer la vida de las mujeres en los años 70 y 80 y sus empeños por lograr la igualdad entre los géneros. Y bueno, yo quiero decir una palabra, diálogo. Diálogo con es la manera en la que Alaíde identificaba las distintas grabaciones de Foro de la Mujer. Es una palabra recurrente en todos los audios originales, en los audios a partir de los cuales se montaban estos programas. Y yo me despido retomando esa palabra y justo les digo que no cese el diálogo y que vivan las mujeres. Les agradecemos su presencia y les invitamos a disfrutar de la exposición Mujeres en Movimientos, que la fotógrafa Rod Mienciso, que está aquí por aquí con nosotros acompañándonos, sumó generosamente a este evento. Afuera nos espera también un vino de honor. Gracias por acompañarnos y festejar con nosotros, y vamos a escuchar un momentito a Benito Taibo. Que por ser breve, luego se me olvidan los agradecimientos, entonces… Agradezco enormemente a todas las mujeres que colaboran en Radio UNAM y que la hacen grande todos los días desde muy diversas trincheras. Y agradezco la presencia de Malena Mijares, que está aquí, que fue directora de Radio UNAM, de las poquísimas mujeres que ha sido directora de Radio UNAM. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde. Coincido con Mónica en el sentido de que sí, sí han cambiado las cosas. Muchos de nosotros hemos cambiado, pero muchos otros no se enteraron de nada y son a ellos a los que estamos dirigiendo constantemente nuestros esfuerzos y nuestro discurso. Foro de la Mujer y lo que hoy sucede todos los días en Radio UNAM hubiera sido posible sin la autonomía universitaria. Esto es algo importantísimo. Sin autonomía, este discurso, todo lo que decimos hubiera sido imposible. Así que celebramos también estos 90 años de autonomía universitaria y yo tengo que agradecer por el enorme trabajo y apoyo que han brindado a Radio UNAM, a nuestro querido rector, al doctor Enrique Graue, y al coordinador de difusión cultural, al doctor Jorge Volpi. Los invitamos a un vino de honor. Muchas gracias a todos.